Bueno, hola, muy buenas. Estamos de nuevo un capítulo más aquí en nuestro canal de YouTube para mostraros este libro ilustrado Creer para Crear, que estamos viendo ya en vídeos anteriores los primeros capítulos. Ya hemos pasado la mitad del libro y estamos en el capítulo 8. Este capítulo 8 está dedicado a ella. Así se titula el capítulo 8, ella, y lleva esta ilustración. Como podéis ver, es una perrita, es un perro, es una perrita en este caso. Y es un capítulo que ahora, una vez que lo leamos, pues os explicaré un poquito a quién va dedicado y para que lo entendáis un poquito mejor. Como veis, en la técnica que hemos utilizado en esta lámina ilustrada, que es una fotografía de Alberto Torres, ¿sabéis? Que es colaborador del libro, y esta técnica que se ha utilizado es Paper Cut, que está hecha por Laura Farelo. Yo le preparé una plantilla a través de una fotografía del propio perro. Pues se hace una plantilla, se crea una plantilla con colores planos y se decide qué partes se van a perforar, porque va todo perforado. ¿Perforado cómo? Perforado con cúter. Un cúter, una buena cuchilla. Y rasgando toda la parte. Así se hace con todas las piezas que van en paper cut. Por ejemplo, veis, aquí tenéis esta pieza que va en una lámina de cartulina. Y mirad, veis, si la desprendemos entera ahora, prendemos esta lámina, sacamos lo que hemos perforado. En este caso es un castillo de Hogwarts. ¿Veis? Aquí está la parte perforada. Así es como se aplica la técnica. Aquí tengo otra pieza que alguno la recordaréis. Es una pieza que usamos para hacer un cuadro y que publicamos en redes sociales. Y bueno, son piezas que se generan siempre con plantilla y que nos ayudan un poco, pues, a seguir, pues, la indicación para sacar lo que es el volumen. Entonces, en este caso, lo que hemos hecho es perforar, ¿ves? Es una cartulina blanca y vamos perforando el resto de dibujo para que se vea esa simulación de lo que es el perro, en este caso. Os voy a enseñar la lámina que está hecha, la fotografía que está hecha en perspectiva, para que veáis la altura, ¿veis? Aquí se ve mejor. ¿Veis? Esta es la pieza y aquí está la sombra. Esta es la sombra que se ve en la cartulina de abajo, para que veáis que esta pieza está más alta. En el montaje original lo tenemos en un cuadro, lo sabéis que todas estas láminas del libro están en un cuadro, en cuadros separadas, 18 láminas, 18 montajes. Se ve perfectamente todo ese juego de volúmenes que tenemos para que se vea realmente el trabajo artesano, pues todo trabajo artesano y manual, y es lo que queremos que se aprecie bien, que es el trabajo de artesano, que es la parte más importante del tema ilustrado, pues estamos hablando de un libro muy visual. Vamos a leer el texto y ahora os cuento un poquito qué es lo que quiere decir este texto, para que entendáis mejor qué es lo que he querido transmitir. Y luego hablamos de otras cositas, que hoy es un día especial. Vamos a ello. El título es Ella y dice así. A ver, yo no fui a buscarte, fuiste tú quien vino a mí. Así es el destino. Una pequeña luz que alumbra un hogar, que despierta mi llegada, a pesar de tus errores. Tú también estabas sola. Muchas horas. Era inevitable. Me has acompañado dos largos años, de emociones, de recuerdos, de tropiezos. He aprendido a quererte y a cuidarte en los mejores momentos. He hablado contigo y me has escuchado sin remedio. Eras mi seguridad de no estar en una locura invertida. Me enseñaste a confiar en mí, a querer a las pequeñas cosas, y descubrir que la calma está en una mirada sincera, y a través de tus ojos los sueños son preciosos. Los cambios son impredecibles, y tú has cambiado mi vida, y yo he cambiado la tuya. Espero no haberme equivocado. Disfrutaste un tiempo a mi lado, no sé si lo suficiente. Disfrutamos, no sé si lo acordado,
Pero ahora tu nuevo destino te hará feliz, de eso estoy seguro. Siempre cerquita, Dana. Bueno, un capítulo muy especial. Es un capítulo que va dedicado a ella, que es Dana. Y Dana es pues la perrita que me acompañó durante esos 2 años de soledad. Pues yo tuve su compañía y ella pues me acompañó, me estuvo, pues eso, fue mi compañera durante ese tiempo. Y fue uno de mis grandes apoyos durante esos 2 años viviendo solo en casa. Entonces, bueno, pues como bien dice el texto, a ella le contaba cosas, ella me escuchaba, ella me seguía, estaba pendiente de lo que hacía. Y bueno, era un regalo tenerla cerca de mí, a pesar de las travesuras que me podía liar en la casa o cuando yo no estaba, cuando salía a la calle, pues... volver y encontrarme algún desastre pues era inevitable, pero al final era su compañía lo que a mí pues me tranquilizaba y me daba un poco de seguridad y un poco de pues eso de no sentirme tan solo, ¿no? Es que al final yo creo que las personas que tenéis mascota lo entenderéis y lo valoraréis de otra forma, porque sabéis que ellos, pues eso, tienen un amor incondicional y te dan todo su cariño y están pendientes de ti y eso pues hay que valorarlo. Entonces, esos 2 años ella estuvo conmigo y luego pues cuando se produjo el cambio, cuando ya hicimos este cambio total, que tuvimos que cambiarnos de vivienda, de residencia, ya nos vinimos aquí a vivir al norte, pues entonces ella pues se ha quedado a vivir con una otra familia, con una amiga mía, que es Soraya, y está, pues ahora mismo está feliz en su casa y disfrutando de su jardín, que ellos tienen jardín y tienen, que no es lo mismo que vivir en un piso, y ellos tienen jardín y tienen pues bastante sitio para correr y saltar, que es lo que realmente también ella necesitaba. De vez en cuando voy a visitarla, o lo intento al menos, para estar en contacto con ella, pero sí me gustaba... tener un capítulo dedicado a ella porque fue uno de los apoyos importantes en este proceso y en este viaje. Entonces por eso ese capítulo dedicado a Dana, que realmente se lo merece porque estuvo ahí y eso hay que valorarlo en todo ese tiempo. 2 años es mucho tiempo y 2 años con ella pues fue algo bastante positivo, ¿no? Tenerla cerca. Y bien, y hoy quiero mencionar también este día porque estamos hablando de 30 de marzo y el 30 de marzo se presentó este libro, Crear para Crear. 30 de marzo del 2019, del año pasado, presentamos el libro Crear para Crear en la Biblioteca Niveiro de Talavera de la Reina. Entonces hoy se cumple un año y yo creo que es un momento para recordarlo y para agradecer a todas esas personas que estuvieron allí acompañándonos, que estuvieron con nosotros en esa presentación y que la hicieron posible, ¿no? Todo el equipo creativo, que ya sabéis quién forma parte de ese equipo y quién estaba pendiente. Agradecérselo a todos ellos, porque ellos saben quiénes son, a todos los mecenas, que son la parte que hizo posible la publicación del libro, comprando el libro anticipadamente, y que también estuvieron ese día allí, muchos de ellos. Otros que no eran mecenas también se hicieron mecenas en ese momento, también compraron su libro y estuvieron arropando el acto, y la verdad es que muy emocionado. Y podéis ver en mis perfiles de redes sociales, también en Instagram, en Facebook, también tengo colgado un vídeo que hizo el doble en estudio, María e Israel, hicieron un vídeo fantástico del resumen y luego el vídeo completo, que lo tenéis aquí en mi canal, de la presentación, y que también os invito a ver si es posible que lo veáis, para que veáis el total. Os lo voy a enlazar luego al final del vídeo para que podáis verlo si queréis, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente recordar ese día porque fue un día especial y hoy, como capítulo 8, pues también es aparte de este vídeo que quería hacer, pues quería dedicárselo al día 30 de marzo, que es
que es cuando se cumple un año de la presentación del libro de esta aventura. Así que nada, mañana nos vemos, capítulo 9. Tenemos el capítulo 9 que se titula, ya os lo avanzo, el capítulo 9 se titula Madre, y bueno, también va a ser un capítulo especial que vamos a tener mañana martes. Y os recuerdo que ya está también en el Instagram de Encuentro de Cuentos. Mañana martes a las 7 estaré como invitado. Entrar en Instagram, los que tengáis Instagram, perfil Encuentro de Cuentos. Estaré hablando de este libro de Filigrana y sobre todo de las ilustraciones, que como habéis podido comprobar pueden llegar a aparecer ilustraciones de cuento, y sobre eso vamos a hablar mañana. Así que nada, os espero mañana. Espero que sigáis bien en vuestras casitas y creando y haciendo cositas nuevas, y sobre todo pues intentando pasar el tiempo lo mejor posible. Y espero que estos vídeos os estén ayudando. Yo sé que hay mucha gente que me sigue en el canal y que está pendiente de todos los vídeos anteriores y que va enlazando todas las historias, y espero que, bueno, que sirva un poco de apoyo para unos y otros, porque al final estamos viendo un tema de superación también, y de confianza, y de creer, y de saber que somos capaces de superar las metas y los retos que tengamos enfrente. Así que yo me creo en casa, yo me quedo en casa, vosotros quedaros en casa, y seguimos hablando de creer para crear. Gracias por estar ahí.